Esto va en crecimiento con mucha fuerza, con muchas ganas. Es notable, te digo, a lo largo del año, ver la cantidad de hoteles que entran a averiguar en la asociación cómo es el tema del programa, cómo adherirse, y la cantidad de hoteles que se terminan adhiriendo. Por eso decía, estar pasando de 33 hoteles en el 2016 a casi con seguridad 90 para fin de 2017 es un crecimiento excelente. El HT está creciendo, está abriendo nuevas filiales, está muy interesada en poder seguir desarrollando y seguir estando cerca de la hotelería para brindar capacitación, para brindar formación, para brindar asesoramiento, para acompañar a esta transformación de la política que debe ser de Estado en lo referido al turismo. Estamos pasando de un turismo que uno conocía como una industria a transformarlo en una política de Estado, y es muy importante la decisión con la que la asociación está encarando el acompañamiento. Vamos a acompañar en cualquier escenario que sea, como venimos acompañando desde hace mucho tiempo. No hace falta ser presidente para trabajar bien, y la HT tiene mucho espacio para que todos podamos colaborar de la forma que sea. Y estamos contentos porque la verdad es que sí, la feria creció respecto de los años anteriores. Tenemos más de 200 expositores que acompañaron esta apuesta. Una feria donde tratamos de acercarle al hotelero y al gastronómico los productos para que puedan servirle a los fines de la prestación de su servicio, y a su vez poder acercarle también opciones de capacitación en lo que es innovación, el nuevo paradigma hotelero, cómo trabajar desde ese lugar, en la actividad gastronómica también. La feria también se ha resentido en los últimos años producto de esa coyuntura, entonces producto de las dificultades para importar productos, producto de las situaciones por las que atravesó y atraviesa la hotelería y la gastronomía. Como se trata también de gente o de empresas que sirven al sector a través de los productos que son sus insumos, obviamente que si una actividad está en cierta forma resentida, esto también lo hacen, ¿no es cierto? Con lo cual, por eso estamos contentos, porque este año ha habido un salto en ese sentido y ha mejorado la feria. Y Feira goza de muy buena salud, por suerte. Sí, muy bien. Es una entidad fuerte, de muchos años, 75 para 76 ya, y bueno, una institución que donde los dirigentes anteriores de toda la vida le han puesto mucho espacio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y bueno, eso se nota en la fortaleza también de la entidad.